Bien, César, hablemos de esta primera participación histórica de la Liga Mayor de Béisbol en este torneo internacional, que bueno, ya es un hecho, ya hemos jugado un par de encuentros y afortunadamente hoy se va a jugar la final. Bueno, mira, sí, primeramente agradecido a que se da este primer torneo internacional, un triangular acá en el país de Nicaragua. Agradecer a Nicaragua y Honduras por haber participado e invitado a Venezuela a participar en este triangular. Nos llena de mucho orgullo, como bien menciona, haber conseguido el pase a la final de manera invicta durante el torneo. Bueno, yo esperamos poder concretar esa victoria y poder llevarnos ese trofeo a Venezuela. Este paso que está dando la Liga Mayor apenas de su segundo año, ¿qué significa en lo particular? Bueno, no, mira, es una satisfacción muy grata. La liga apenas con su segunda temporada, ya en un evento internacional, que ya la liga se empieza a sonar internacionalmente en distintos países. Y, ¿por qué no? Este es, como dije, el primer paso a lo que puede ser este torneo. Ojalá podamos organizarlo en los próximos años en Venezuela, invitar a más países, que ya se vuelva costumbre, así como tenemos en el invierno un torneo internacional, poder tener en el verano un evento donde participen la mayor cantidad de países posible y poder llevar también parte de este gran show a Venezuela. De verdad que sería, creo yo, el próximo paso. Y bueno, buscar la consolidación de la liga va a ser fundamental para poder lograr estos objetivos. Pero como te dije, de momento contento, agradecido de las atenciones que hemos tenido acá y vamos a buscar hoy la victoria. Algo de representación venezolana también hemos tenido en las tribunas. Sí, de verdad que contento de que se han acercado los fanáticos, han compartido con los peloteros, nos han estado apoyando en cada uno de los encuentros, a pesar que han sido en horario temprano, algunos de ellos han estado allí apoyando al equipo y de verdad que se siente sabroso esa compañía, ese acercamiento que han tenido los fanáticos y bueno, vamos a tratar de darle esa victoria hoy a ellos y en especial a Venezuela.